Muy buenos días a todas y todos. Un gusto saludarles de nuevo, amigas y amigas que se conectan desde diferentes territorios de nuestro país y de diferentes instituciones. Este día vamos a abstraernos un poco de la realidad nacional y vamos a conocer cómo está el panorama en América Latina, en Centroamérica, cómo nos ven desde afuera en nuestro país en estos temas de desarrollo territorial. Queremos agradecer a Hans Seidel Stiftung y a la Fundación Ford por apoyar este espacio y a ustedes también que todos los miércoles se conectan cuando tenemos charlas de Hablemos sobre Realidad Nacional. Este día, el tema que vamos a abordar es desafíos y oportunidades para impulsar el desarrollo territorial post-pandemia en América Latina. Tenemos este día de invitado a un gran amigo e impulsor de estos temas de desarrollo territorial a nivel de Latinoamérica y en el mundo. Pablo Costamagna nos acompaña este día. Pablo es doctor por la Universidad del País Vasco y magíster de la Universidad Nacional del Litoral de Argentina. Entre su experiencia de gestión en diferentes procesos de trabajo está lo que hace con la Universidad de Rafael Argentina, que ha estado impulsando en los años 90 su proceso de trabajo. Coordinó un proyecto del BIDFOMIN sobre competitividad territorial en la región central de la provincia de Santa Fe, en Argentina. Apoyó el programa Conectadel también, que es el programa regional de formación para el desarrollo económico local con inclusión social para América Latina y el Caribe. Sus investigaciones más recientes refieren a las agencias de desarrollo, a los entramados institucionales, a las políticas de desarrollo territorial y a los temas de capacidades en el territorio. Ha trabajado para diversos organismos internacionales y nacionales en América Latina. Actualmente, Pablo es el director de la Maestría en Desarrollo Territorial y del Instituto Praxis en la Universidad Tecnológica Nacional en la Facultad Rafaela Argentina. También se desempeña como coordinador de la Red para el Desarrollo Territorial de América Latina y el Caribe, conocida como Red DETE, impulsando estos esfuerzos en la región. Y hoy Pablo nos acompaña desde Rafaela, Argentina, para hablar y profundizar sobre cómo estamos viendo el panorama de desarrollo territorial post-pandemia en nuestra región. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Les pedimos que las preguntas dirigidas a Pablo las vayan escribiendo en el chat, ya que al finalizar su presentación vamos a tener una parte de preguntas que va a estar coordinada por nuestra colega Vilma Chanta. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Enrique, un gustazo, gracias por la invitación. La verdad es que poder trabajar contigo, con Natalia, con la gente de la Red DETE de El Salvador, siempre es un gustazo. Así que, listo, preparado para hacer esta conversación, para ir buscando nuevos elementos que nos trae el panorama que vos titulaste en América Latina. Así que, bueno, ojalá podamos aprovechar este ratito de diálogo. Estoy muy contento de que me hayan invitado y poder conversar con ustedes. Excelente, Pablo. Quizás una de las primeras preguntas que queremos hacerte y que nos hagas un poco de reflexión desde tu óptica más regional es cómo ves el panorama actual del desarrollo territorial en América Latina, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista sobre qué está pasando con este tema en la región? Bueno, es una linda pregunta, amplísima, Enrique, como lo sabes vos, lo saben los y las oyentes. América Latina es una región muy heterogénea, por eso yo lo que voy a tirar son algunos grandes elementos que pueden ser homogeneizantes, pero debajo de América Latina, imagínate, ¿no? Tantos países y adentro de tantos países, tantas realidades diversas. Pero si yo tuviese que arrancar frente a tu pregunta es, frente a la pandemia,
América Latina ha sufrido un proceso de recentralización. Eso sería como de cara al territorio, de cara a los temas que nos convocan a nosotros y a nosotras, que es cómo hacemos desarrollo territorial. Y ahí hago un pie de página. Nosotros entendemos el desarrollo territorial como una dimensión del desarrollo. El desarrollo, hay un desarrollo global. Lo que pasa en el mundo nos afecta. De hecho, Enrique, gente linda, cuando... ¿Quién imaginaba que hace 2 años atrás el inicio de un virus en China iba a terminar cambiándonos tanto la vida, digamos, ¿no? Sobre todo en tan poco tiempo. Eso muestra el impacto de lo global. No estamos fuera de eso. América Latina no está. América Latina está, como primer dato, inserta en un mundo que está cambiando. Yo considero que es un cambio de época, ¿no? Y eso trae un montón de significado desde filosóficos hasta muy concretos en la vida cotidiana de cada uno y de cada uno. Entonces, América Latina vive en ese mundo. La dimensión del desarrollo está en debate. Se ha acelerado la globalización y una demostración ha sido la pandemia. Y en ese marco, los estados nacionales en América Latina en general han optado por la recentralización. ¿Esto qué significa? Más decisiones desde las capitales, distribución de recursos hacia los territorios, poco diálogo y los territorios haciéndose cargo de determinados problemas que se generaban a partir de la pandemia y de las políticas nacionales en términos muy concretos. O sea, ¿qué estamos viviendo? Un auge del Estado, en el sentido de que el Estado, los Estados nacionales en general se han hecho cargo de la crisis, con distintos instrumentos, pero en general se han hecho cargo de la crisis. Están comprando vacunas, definen restricciones, definen programas de apoyo a la pequeña y la mediana empresa, al autoempleo, generan procesos para mejorar la alimentación. Y en ese marco volvimos a el territorio atajando penales. Es decir, vamos generando un montón de políticas de arriba para abajo, pero esto es literal, de arriba para abajo, no consultada con los espacios subnacionales, en el caso de los países que tienen provincias o regiones, y en los casos que no tienen, que van directamente a los municipios. Los municipios estuvieron durante mucho tiempo operando sobre la falla del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Instrumentaban un pago al desempleado y los municipios tenían que salir corriendo a ver cómo la fila del banco a donde tenían que cobrar respetaba y la gente no tenía frío y les servía café, ¿no? ¿Cómo hacían para distribuir los bolsones alimentarios? El municipio tenía que ver cómo le daba seguridad a las vacunas en términos de frío. Todas cosas muy importantes de cara a la crisis, pero sin poder de decisión. O sea, en términos generales, yo creo que hicimos un paso para atrás en términos del territorio, porque los estados nacionales, por incapacidad, por decisión, por su sistema de ideas, descentralizaron y no montaron procesos de diálogo. Por supuesto que esto trajo un montón de problemas a nivel provincial y a niveles locales, porque muchas veces los municipios y las provincias y las regiones tuvieron que lidiar con decisiones que ellos no tomaban y con las cuales no estaban de acuerdo. Entonces diría, el eje troncal de América Latina frente a tu pregunta es proceso de descentralización. En ese marco, sin las ayudas nacionales, los territorios se han defendido como pudieron. Algunos territorios de América Latina llegan bastante fuertes en términos de institucionalidad, de gobiernos municipales fuertes, de capacidades, pero la gran mayoría había entrado en la pandemia débiles buscando la dimensión territorial, definiendo política, buscando qué le tocaba hacer en desarrollo productivo, en los temas medioambientales.
Entonces, Enrique, antes de devolverte la pelota, América Latina ha sido convulsionada, como muchas de las regiones, por el tema de la pandemia. Nosotros, porque siempre, nosotros somos una región convulsionada, hoy los países, muchos países están viviendo una reacción de muchos sectores, como en Colombia, como en Chile, el voto en Ecuador, el voto en Perú, los líos en el Brasil. Hay mucho movimiento. Frente a ese escenario, los gobiernos nacionales han centralizado, han definido políticas muy acertadas, otras no, y han dejado a los territorios la solución de las problemáticas de cercanía, pero no le han fortalecido su capacidad de decisión. Entonces, creo que volvemos a depender mucho de nosotros y de nosotras, de lo que podemos construir en el territorio. Yo creo que eso sería, y detrás de eso hay cosas, ¿no? Porque la pandemia trajo mayor desigualdad, la pandemia que estamos transitando todavía trajo serios problemas en temas de los circuitos productivos, pero también trajo algunas oportunidades que hay que saber leer. Pero no sé si empiezo a contestar, Enrique, algo tan complejo como la pregunta que me hiciste. Yo creo que hay un eje troncal en donde tenemos que movernos para poder recuperar muchas de las iniciativas del desarrollo territorial. Gracias, Pablo. Pues interesante los puntos de vista que estás planteando, pues es algo que estamos viviendo aquí en el país, algunos de los elementos que tú has planteado, ¿no? Que hay una especie de recentralización del desarrollo y esta apuesta más desde impulsar procesos de desarrollo desde arriba hacia abajo y no lo contrario, lo que tradicionalmente nosotros sabemos que funciona, que las políticas de desarrollo local y territorial tienen que ser consultadas, tienen que ir en doble vía, desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Y en este sentido, tú puedes comentarnos qué impactos han visto ustedes más concretamente que ha generado la pandemia en diversos territorios en la región. Nosotros aquí tenemos la experiencia de lo que lo hemos vivido. Muchos de los que estamos en la charla hoy día, pues hacemos trabajo con municipios, con territorios, procesos de investigación y hemos vivido la situación en El Salvador. Pero a nivel de la región, Centroamérica, Latinoamérica, ¿qué impactos concretos han visto ustedes que ha generado la pandemia? El primero es un impacto mundial, ¿sí? Nosotros tenemos mayor responsabilidad porque en los territorios de nuestros países el porcentaje ha aumentado producto de esto que charlábamos en la pregunta anterior, que sí, el mayor impacto es la desigualdad. A mí no me queda ninguna duda de que si uno revisa cuál ha sido el impacto de la pandemia, pero también de las políticas nacionales, es que no hemos llegado a trabajar temas de desigualdad. Creo que ahí tenemos un gran desafío, porque en realidad termina siendo un desafío conceptual, metodológico y político. ¿Cuál ha sido el impacto? Desigualdad. Entonces esto nos obliga a repensar hacia adelante qué consideramos que es desarrollo, porque muchos países están diciendo estamos haciendo desarrollo y hay aumento de desigualdad. Los países en los gobiernos centrales han puesto una enorme cantidad de recursos y los recursos no alcanzan para superar este dilema, y los municipios no están construyendo capacidades y políticas. Yo creo que ese es el mayor impacto. Hay un impacto positivo, Enrique, gente amiga, como para no, para tener también elementos que nos ayuden a pensar en el futuro. En los territorios, la cercanía del Estado, la capacidad de los alcaldes de ponerle el cuerpo. El otro día estuve con 4 alcaldes de la provincia de Santa Fe y también hicimos el año pasado y este año también un recorrido de la mano de la Fundación del Banco Credicop en la Argentina con muchos intendentes e intendentas de Argentina. Y lo que podemos poner en limpio es que frente a este lío de complejidades, los municipios le pusieron el cuerpo, le pusieron energía. Hay detrás de esto que parece energía, cuerpo, hay una recuperación del Estado local
de cara a los problemas de la gente. El Estado local es el que solucionaba cuando una persona tenía coronavirus y no podía ir al hospital. Cuando una pyme necesitaba un crédito y no tenía. Cuando necesitaban abrir. En el medio de esto hay otro impacto que es conjunto con la recuperación del Estado, que es que el Estado local se llevó parte de la discusión de las restricciones por la pandemia. O sea, mientras el Estado local se recuperaba de cara a la gente porque era el solucionador de problemas concretos, poniéndolo el cuerpo con mucha vocación política, en general los intendentes y los equipos municipales han puesto mucha vocación política, mientras recuperaba, por un lado, el cariño y la cercanía con la gente en este tipo de problemas, que se llevaban buena parte de la mente de nuestros habitantes, paralelamente los sectores productivos, sobre todo, confrontaron con el Estado sobre el tema de las restricciones. Entonces, tenemos como un proceso dual, ¿no? Sabemos que los municipios eran los que tenían que comunicar que no sabían los restaurantes. Sabemos que los municipios son los que tenían que lidiar y controlar que no las posadas con respecto al turismo. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que te diría? Estamos todavía transitando un problema, un proceso complejo de recuperación del Estado, pero también de un debate difícil con los sectores productivos. Y ahí lo que nosotros siempre decimos es que los municipios y las organizaciones territoriales tienen un cuchillo de plástico para dar respuesta a problemas donde necesitamos muchos cuchillos, tenedores, cucharas y otros insumos para hacer una buena comida. Yo te diría que por ahí es donde uno encuentra el debate más importante. Se está reconstituyendo la gobernanza a nivel local con una presión muy grande producto de la desigualdad y con otra presión muy grande de los sectores productivos que necesitan trabajar y que necesitan ganar dinero, ¿sí? Y en el medio, sí, el tema del empleo, ¿no? Por el otro lado, también hay buenas noticias en el sentido de nuevas acciones de economía social, nuevas acciones en seguridad alimentaria, nuevos debates con el tema medioambiental. O sea que todavía no te puedo decir exactamente qué, porque estamos transitando una fuerte presión de lo externo sobre lo territorial, una reacción de lo territorial, pero una reacción no lineal, con fuerzas que se van contraponiendo, ¿no? Y entonces ahí estamos, buscando el nuevo rol con un Estado central que en general no ayuda, con mucha vocación política, pero también con problemas con un nivel de complejidad altísimo. Me parece que por ahí hay algunas cosas que hay que ponerle el ojo. Después hay otras que son tan importantes, ¿no? Tenemos, se incrementaron los problemas ligados a la violencia de género, vamos a tener problemas porque ya los tenemos en términos de salud mental comunitaria. Hay otras cosas también que vamos a tener que prestar atención en los próximos meses a nivel territorial. Gracias, Pablo. Algo que nos interesa también es que nos comentes desde tu óptica, por ejemplo, cuáles son los principales desafíos que tú identificas para esos actores, diversos actores que hay en Latinoamérica, en nuestro país también, que estamos interesados en impulsar y que avance este tema de desarrollo de los territorios. La pandemia ciertamente ha significado un freno, un retroceso. En algunos casos, hay algunos municipios que han tenido oportunidad de salir adelante con este tema de la pandemia, pues por su capacidad productiva, económica y su organización que tienen. En el caso de El Salvador, pues tenemos la triste realidad de que el desarrollo de los territorios está altamente concentrado en la capital y sus alrededores. Entonces, la mayoría de municipios en el país tienen poco nivel de desarrollo, grandes niveles de pobreza. Pero tú, Pablo, ¿qué nos puedes recomendar
para quienes estamos interesados en impulsar los temas de desarrollo territorial, pero más bien es cuáles son los desafíos que se nos pueden presentar actualmente. ¿Dónde tú ves esos desafíos que tenemos para hacer desarrollo territorial en la actualidad? Es una pregunta preciosa, Enrique, como las anteriores, ¿no? La primera respuesta que te diría, ustedes me pueden decir, este señor está loco. El primer desafío que yo les planteo, y lo hemos charlado mucho en los últimos espacios de diálogo que hemos tenido en un montón de lugares, el primer desafío que yo, como formador y como hacedor del desarrollo territorial, de haber venido durante mucho tiempo, lo primero que le pido es metodológico. El primer desafío es pararse a reflexionar. Este tipo está loco, bueno, pero lo primero que le desafío es, los que estamos en estos temas, paremos un poco. En realidad, pero no es parar sin hacer, es un parar distinto, es un parar haciendo. ¿Eh? Mientras hacemos, paremos a reflexionar. ¿Eh? Entonces, la pregunta está súper ubicada en el que es. Lo primero que tengo que el desafío es parar un poquito. Entonces, ahí tenemos desafíos conceptuales, políticos y metodológicos. El desafío conceptual lo fuimos tirando arriba a la mesa, es cuando podamos discutir qué tipo de desarrollo queremos. ¿Es este desarrollo? Ahí estamos con Ander Ukumin, un compañero de ustedes. Él tiene una idea del no desarrollo. Está haciendo un artículo precioso. Estamos discutiendo sobre el tema de la epistemología del sur. ¿Qué tipo de desarrollo queremos? ¿Sí? Porque eso después tiene impacto en las definiciones. ¿Queremos seguir con estas políticas nacionales que joden el medio ambiente, en algunos casos extractivas, con desigualdades? Porque durante mucho tiempo hemos sido funcionales también en las políticas nacionales. La discusión del desarrollo, ¿qué tipo de desarrollo queremos en América Latina? ¿Cuál es la relación de los recursos naturales, el medio ambiente, la gente? Es necesario leer lo que estamos haciendo a la luz de las discusiones de qué tipo de desarrollo queremos. Una discusión conceptual, pero que tiene muchas cosas concretas. El desafío político, te decía como segundo, pero en realidad están todos mezclados, es el debate político sobre el territorio. El debate político, el territorio importa para nosotros y debemos instalarlo, necesitamos instalar la necesidad de la gobernanza multinivel. Los estados nacionales y los estados nacionales deben discutir con el territorio qué es lo que queremos. La pandemia demuestra que hay temas que se solucionan bajo la orden. Yo ordeno esto y doy un crédito, pero que los problemas complejos necesitan de diálogo. ¿No? La recuperación del turismo en la región en contra de la playa de El Salvador necesita de políticas nacionales, pero una discusión de qué tipo de salida construye esa región en contexto. Hay un desafío de instalar la discusión de la política. Y hay un tercer desafío, hablando corto, porque es una entrevista que es metodológico. Nosotros no podemos seguir, y es una responsabilidad nuestra, de los que hacemos territorio. No podemos construir territorio como veníamos construyendo hace 20 años, porque los resultados no son tan buenos como quisimos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que cambiar, aunque ya estamos cambiando, pero tenemos que profundizar el cambio. Y ese cambio va con el tema de la gobernanza y va con el tema de cómo construimos capacidades. Hay un viejo amigo de estas líderes que se llama Carlos Ferraro. Si se entera que le dije viejo, se va a enojar conmigo. Pero hay un viejo amigo que dice que para hacer política macroeconómica necesitamos gente muy, muy formada. Y nosotros decimos que para hacer desarrollo territorial necesitamos de cientos. Cientos de personas formadas en el criterio del diálogo, revisar los recursos endógenos, ¿eh? Ver a dónde nos aprieta el zapato. Y tenemos que cambiar. No podemos seguir diciendo que los otros son centralistas y nosotros decir que tenemos la verdad en los territorios y no construir desde el diálogo. Entonces, como verás, son desafíos que además están mezclados, Enrique. Porque cuando damos la discusión del desarrollo, estamos discutiendo el multinivel, y cuando decimos la universidad tiene que cambiar y dejar de decir que tiene la verdad e ir a co-construir decisiones en el territorio, estamos diciendo además de desafíos metodológicos. ¿Eh? Eso y meternos en la cancha, porque la cancha está llena de contradicciones.
lo que yo te decía en la pregunta anterior. Tenemos que salir del cuento del desarrollo territorial como algo sencillo, inoloro, incoloro. Es diálogo político y es embarrarnos los zapatos. En estos momentos, los compañeros y las compañeras que están en los municipios están en una situación difícil, con mucho cansancio, porque están discutiendo cosas todos los días. Ahí hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos a resolver y a trabajar las contradicciones. ¿Cómo generar empleo con un sector productivo que está enojado, con un Estado que va lento y con las políticas nacionales que no llegan? Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar para buscar mayores soluciones. Entonces te diría que estamos frente a un proceso complejo, pero como decía Paco Albuquerque, que siempre dice, acá hay que llegar llorado. El desarrollo territorial es gestionar la complejidad, llegamos llorado y nos metemos en el... Y tenemos desafíos de alto nivel, porque nos obliga a pensar, a discutir política y a hacer de manera distinta. Frente a eso vuelvo, Enrique, a tu pregunta. Y vuelvo a insistir, no soy yo ni nadie quien tiene que decir exactamente qué hay que hacer en los territorios. Por eso la necesidad de que el primer desafío que yo le planteo es, mientras seguimos haciendo, porque la gente se sigue enfermando, porque no tenemos vacuna, porque no tenemos oxígeno, mientras seguimos haciendo, sentarnos un rato a reflexionar. Ese es el desafío del inicio, ¿no? Esto que estás haciendo, los compañeros y las compañeras que están acá, son 45 personas que se tomaron una horita para que alguien tire algunos elementos de reflexión. Para mí es vital, para mí es vital, ¿sí? Es vital esta discusión. Muy bien, Pablo. Queremos preguntarte también, y en el caso de nuestra región, ya aterrizando un poco más a Centroamérica y yéndonos un poco a El Salvador, ¿cómo nos ven desde afuera? Tú, por ejemplo, que por años le has estado dando seguimiento a los temas de desarrollo local, territorial, ¿cuáles son las noticias que les llegan de cómo están avanzando estos temas en El Salvador y cómo nos ven ustedes particularmente a los salvadoreños, los centroamericanos en estos procesos? ¿Y qué podrías recomendarnos específicamente para quienes hacemos desarrollo territorial en El Salvador? ¿Qué podríamos, sí, aparte de los desafíos que nos has dicho que tenemos, qué podríamos hacer para enfrentar esos desafíos que nos atañen actualmente en materia de desarrollo territorial? Sí. Siempre es difícil hablar de los países cuando no estamos en los países, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado y elegir mucho las palabras, porque a veces con un error de información no, los compañeros o los colegas y las colegas se pueden sentir tocados, ¿no? Para mí El Salvador en los últimos años ha sido un lindo ejemplo en términos de intentos de descentralización. Intentos de descentralización, ¿no? Eso ha llevado a algunos resultados muy positivos, pero después cuando yo digo intentos es que muchos han sido cíclicos y han generado algún grado de frustración. O sea, yo creo que El Salvador convive junto con Costa Rica, a Cuba lo pongo en un lugar diferencial, lo de Cuba en los últimos años es el país que más intentos ha hecho en términos de desarrollo territorial, pero en una segunda línea creo que colamos El Salvador y otros países con intentos de descentralización cíclicos, con algunos aciertos y con grandes frustraciones, con gente formada, con maestrías, con diplomados, con intentos de formación insuficientes como en todos los lugares del mundo y en Argentina. Pero hay siembra. Cuando la red de El Salvador hace cosas, hay gente. Hay municipios. O sea, El Salvador está posicionado como para transitar hacia un cambio profundo. Eso es el punto de partida. El segundo, que es súper difícil de decir desde afuera, es, si yo vuelvo a la segunda, a la tercera pregunta que me hacías, o la primera, hay una mayoría absoluta en el Congreso hoy que yo creo que tienta a la recentralización, digamos. O sea, es una mayoría ganada en elecciones, no hay nada para decir. Pero el desafío es
que los territorios le planteen el debate como actor del desarrollo, porque tener la suma del poder legislativo y el poder ejecutivo hace que cada uno de los que tenemos, y a lo que tienen eso, tengan la tentación de tomar todas decisiones verticales. Y los problemas complejos del desarrollo se solucionan en el diálogo. Entonces, ¿qué es lo que yo digo del Salvador? Aprovechar lo construido con aciertos y errores e instalar el territorio como actor del desarrollo frente a una realidad más compleja aún, porque lo es, la centralidad se va a atentar, porque es importantísimo el control del Ejecutivo y del Legislativo. Entonces yo creo que ahí hay un tema de tema político que desconozco cómo se está moviendo desde las elecciones. Si digo, desde afuera es la necesidad del debate político para instalar al territorio como actor, ¿no? Que en esta lógica de la democracia salvadoreña, que en el estado del arte de la democracia salvadoreña, construir desde el espacio territorial, construir desde lo microregional, construir eso y formar. Entonces, no es más difícil ni menos difícil que cualquier otro país convulsionado de nuestra querida América Latina. Estas son las características. ¿Hay fermento en Salvador? Mucho más que en otros países. Hay gente, sí. Pero se necesita debate político de calidad institucional, recuperando al actor del territorio para ser parte de ese debate. Y detrás de esto, microregiones, políticas territoriales, y Enrique, Natalia, ustedes saben que yo hincho con esto, formar. Pablo, en quienes estamos aquí hoy escuchándote, somos personas que algunos trabajan con la academia, con universidades, con centros de investigación, con ONGs, con alcaldías. Algunos trabajan en instituciones públicas, con microrregiones, algunos son consultores también, todos apasionados en este tema de desarrollo de nuestros territorios. Y en ese sentido, nos gustaría escuchar de tu parte qué temas consideras que no debemos de olvidar cuando hacemos y trabajamos desarrollo territorial, tomando en cuenta el contexto que nos has planteado, ¿no? El mundo ha cambiado, tenemos una pandemia que no termina, parece que se va y vuelve, y en ese contexto tenemos que lidiar quienes impulsamos temas de desarrollo territorial. ¿Qué temas consideras tú que no debemos dejar de fuera para impulsar estos temas hacia adelante? Yo creo que hay 4 o 5 cosas nuevas que nos vienen sumando a los 157.300 temas que ya teníamos. ¿Ok? Entonces, ¿viste cómo es esto? Es todo y más, y además si alguien... seguimos sumando gente, ¿no? Seguimos sumando temas, perdón, ahí. Yo te diría que en ese marco hay alguien que tiene el micrófono abierto. ¿Me ayuda? Ahí está. Vos me preguntabas por temas. Yo te decía, bueno, ya veníamos de antes con lo conceptual, lo político y lo metodológico, y vos me agregás los temas, que es una otra pregunta que redondea lo que venimos paseando, Enrique. Hay un tema transversal en América Latina que para mí es determinante. Es ideológico, por un lado, porque todo es ideológico, pero tiene mucho impacto en los territorios, que es el tema de la cuestión de género. Es un tema vital en el debate de este cambio de época. Hay otro tema que me parece que viene muy ligado a la pandemia y muy impulsado por el capitalismo, que hay que darle respuesta, pero hay que tener mucho cuidado, que es el tema de las nuevas tecnologías. O sea, ¿no? Nosotros hablábamos de territorio y de cercanía y de diálogo y de personas, y ahora hemos pasado o vamos camino a un mix que tiene que ver con diálogos virtuales. En esa lógica también los territorios dialogan virtualmente con el mundo. Y esas nuevas tecnologías nos llevan también a un cambio del empleo. O sea, hay que leer cómo las grandes innovaciones en el mundo
mundo van a impactar en los territorios. De hecho, ya están impactando en las grandes capitales o en las ciudades intermedias. El teletrabajo está cambiando los centros urbanos. Hay centros que ya empiezan a pensar, centros urbanos que van a tener que cambiar negocios por alojamiento. Eso es tremendo. La circulación. Entonces, el impacto de las nuevas tecnologías y el aumento de la velocidad de la virtualidad, que yo creo que es otro tema, atado a una lógica capitalista que va por todo. Hay un tercer tema que para nosotros es muy importante, que también tiene que ver con algunos cambios de lógica de la pandemia, que es el tema de seguridad alimentaria. Como verán, vamos mezclando temas transversales como género, temas vinculados a la producción de nuevos conocimientos como la innovación, y temas vinculados al nuevo aprovechamiento de espacio y tiempo, que pueden ser la seguridad alimentaria, los alimentos de cercanía. Cruzado también está la dinámica del empleo. Me quedo ahí, pero podríamos seguir hablando de temas nuevos, ¿no? Porque hay nuevas actividades que van a ser actividades exitosas en términos de pandemia, y va a haber actividades que ya están sufriendo grandes cierres. Entonces es un mix, ¿no? Género, innovación, seguridad alimentaria, empleo, y en ese marco, ¿qué actividades productivas resisten? ¿Cuáles son las exitosas y cuáles no? Y yo creo que hay un debate nuevo que Centroamérica tiene mucho para aportar, mucho para aportar. Yo no soy un especialista, sigo a los que saben, que es la reflexión sobre el mundo rural. No la tengo. No la tengo porque en realidad me alimento de mis compañeros y mis compañeras que saben más del mundo rural, digamos. El mundo rural ha sido proveedor de alimentos y de turismo. América Latina tiene una gran oportunidad siempre en el tema de producción de alimentos y de turismo. Pero no lo sé. No lo sé. Ahí el desafío, Enrique, queridos amigos y amigas, es estudiarlo. Yo no lo sé. En los últimos tiempos me he movido más en el mundo urbano y leyendo. No me animo a darte. Pero la reacción del mundo rural para nosotros es muy importante. Reflexionar sobre cuáles son las oportunidades. Les invitamos, amigas y amigos, que escriban sus preguntas para nuestro colega Pablo Costamagna, que las escriban en el chat, mientras les invitamos también a todas y todos que abran sus cámaras, porque queremos tomar una fotografía de grupo, como siempre lo hacemos en estas jornadas de Hablemos sobre Realidad Nacional. Les invito a todas y todos que abran sus cámaras. Siempre nos gusta tomar una fotografía de grupo, que quede en el recuerdo. Estamos hoy en diferentes puntos del país conectados. Hay algunos que se conectan desde Honduras. Hay colegas desde Argentina también conectados y desde otra parte del mundo. Reflexionando un poco con nuestro amigo Pablo Costamagna, cuáles son los desafíos que tenemos para impulsar los temas de desarrollo territorial a nivel de Latinoamérica, y algo que nos interesa a la mayoría que estamos acá en nuestro país, El Salvador. Gracias por tus reflexiones, Pablo, nos ayudan mucho. Les pido a todas y todos que abran sus cámaras y también que puedan colocar sus preguntas para Pablo en el chat, porque vamos a tomar un par de fotografías de grupo. Les pido, por favor, quienes no lo han hecho, que abran su cámara un momentito. Vamos a tomar la primera foto de grupo. Entonces vamos, les pido que sonrían a la una. Ah, bueno. Nos tenemos que peinar también, ¿eh? Sí, claro, para salir guapos en la foto, aunque sea virtual. Entonces les pido que sonrían a la de una, a la de dos y a la de tres. Vamos a tomar una segunda fotografía, permítanme un momento. Para quienes todavía no termina de cargarles el video, vamos a una segunda fotografía. A la de una, a la de dos y a la de tres. Perfecto.
Vamos en estos momentos a la parte de preguntas. Les pido que por favor las escriban en el chat y vamos a pedir a nuestra colega Vilma Chanta que nos pueda ayudar en esta parte. Ya hay algunas preguntas, he visto. No he podido leerlo porque me desconcentraba, pero vi que había algunas preguntas. Así que, Vilma. Buenos días a todos. Sí, ya hay varias preguntas y también varios comentarios. He tratado de, un poco, como todas las semanas, un poco tratar de recopilarlos y tratar de responder, elegir aquellos que responden la mayor parte de los. Los he dividido hasta ahora en dos rondas, pero si los colegas tienen, según estamos en esta parte, tienen otras preguntas o otros comentarios, yo trataría de retomarlos. Y bueno, la primera es que con la pandemia considera o en su opinión cree que hay retrocesos en la descentralización fiscal y en el desarrollo multiescalar. Esa es como bien, bien específica. Bien, bien. Yo contesto. Segunda... Me voy a olvidar, Vilma, de una. Dale, dale. Así me ayudas. Dale. No hubo retrocesos fiscales en la mayoría de los países porque no se tocaron las leyes. O sea que estamos igual. Sí, veníamos de procesos de descentralización de otro tipo de recursos y se pararon. Los gobiernos nacionales chuparon, aspiraron todos los recursos o una gran cantidad de recursos para financiar los temas nacionales, los temas, sobre todo los temas de salud. Entonces, en el fondo, no sé quién lo preguntó, Vilma, después me decís. Si hubo retroceso, una recentralización en cómo se distribuyeron los recursos, pero no hubo todavía fiscalmente, porque yo entiendo la pregunta, lo fiscal necesita una legalidad, por lo menos en muchos países, para modificarse, y no hubo movimientos fiscales en ese sentido. Pero sí hubo una aspiración de recursos que hubiesen sido distribuidos de otra manera para financiar las políticas nacionales de la pandemia. ¿Cuál era la otra, Vilma? ¿Me ayudas? Sí, con gusto. Bueno, la pregunta anterior la dejó nuestro colega René Hernández y la siguiente nos la dejó, me parece que nuestra colega Efi Barrera, que es un comentario, pero que considero importante que también nos lo pueda comentar porque es muy compartido y muy sentido en Latinoamérica, pienso yo. Y bueno, ella expresa que está de acuerdo con usted en lo que estaba planteando, en que es importante en este momento apoyar a los territorios a resolver sus problemas y las complejidades generadas por la pandemia y la crisis económica. Y además, ella comentaba que hay otros grandes problemas como el agua, la seguridad. En el caso de El Salvador, esto es muy sensible a la seguridad ciudadana. La migración también en Latinoamérica y el empleo, ¿no? Quizás si nos puede comentar un poco sobre esto. Mirá, bueno, Efi, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Un saludo grande. Cuando Enrique me hacía los temas, yo me tuve el cuidado de decir, voy a mencionar algunos de los 153.000 y me voy a estar olvidando de otros por ser parte de una entrevista. Efi pone un tema clarísimo. Si nosotros hacíamos una encuesta prepandemia, el tema más importante en muchos territorios es el tema de la seguridad. Hoy, América Latina debe incorporar en los ámbitos del desarrollo territorial la temática de la seguridad y el territorio. Efi, gracias, porque me había olvidado. ¿Sí? Fíjense, me había olvidado. Esto es un dato. No me olvido del empleo, no me olvido de producción. No, es que nosotros tenemos que incorporar el tema de la temática de la seguridad. El tema de los recursos naturales lo fui mencionando. Agua es clarísimo en algunas regiones, pero bueno, EFI me completa, nada. No tengo nada para agradecer, solo agradecer. Y decir, seguridad es, en las encuestas ciudadanas, mayoritariamente el primer problema. El desarrollo territorial tiene que darle más respuesta, construir volumen. La academia tiene que preocuparse por este tema, así que vamos sumando en la conversación. Gracias, Efi. ¿Vilma? Sí, la siguiente pregunta. Creo que sería mucho. La siguiente pregunta que nos dejaron fue...
que es una realidad que la pandemia ha cambiado la forma en que tradicionalmente se hace desarrollo territorial. Una vez que pase la situación de la pandemia, ¿podríamos esperar que el desarrollo territorial vuelva a hacerse de forma tradicional o va a evolucionar a algo más? Yo creo que vamos a evolucionar o involucionar o una mezcla, porque entre evoluciones e involuciones, o sea, que vamos a un sistema más mixto, o sea, como la educación. O sea, yo creo que difícilmente volvamos a hacer todo presencial y muchas cosas van a pasar a la virtualidad, pero hay cosas que nosotros no podemos dejar de hacer personalmente. Entonces, esto es como un resumen filosófico, ¿no? Ahí vamos a ir cambiando esto y esto va a permear sobre cómo hacemos territorio. Y yo agregaría un tema que para mí tiene poca vuelta atrás. Lo decía en un artículo que había escrito en la revista de la Red Dete del año pasado. Hay un tema que la pandemia nos puso arriba a la mesa muy, muy fuerte, que es gestionar el territorio bajo condiciones de incertidumbre. Para muchas de las disciplinas que trabajan en el desarrollo territorial, se cree que pueden planificar todo, del 1 al 100. ¿Sí? Y después analizamos desvíos. La pandemia multiplicó la incertidumbre que ya existía en la complejidad. Entonces, otro cambio es que yo estoy planteando, estamos planteando con algunos compañeros y compañeras, que hay que poner la variable incertidumbre dentro del enfoque de desarrollo territorial. Entonces, vamos a ir a un sistema mixto, Efi decía, sin recetas, y agregamos, gestionar el territorio significará también incorporar la variable de la incertidumbre. Eso va a impactar mucho nuestros esquemas de planificación y nuestros esquemas de diálogo. No vamos a tener toda la verdad revelada ex antes. Va a haber cosas que vamos a ir descubriendo cuando vamos caminando en el territorio. No, algunos elementos frente a esa reflexión que hacía el compañero o la compañera. Muchas gracias, Pablo, también por incluir el siguiente comentario que nos habían dejado, que era sobre no buscar recetas y abrir el diálogo en los territorios. Entonces me voy a pasar a la siguiente, y es alguien que hace una pregunta bastante específica, y es, ¿cuál podría ser la relación entre el desarrollo territorial, las remesas comunitarias, sin caer en estos programas tradicionales de emprendimiento o emprendedurismo que se desarrollan en Latinoamérica y que son promovidos por algunos organismos internacionales? ¿Qué pregunta, mamita querida? ¿Quién fue? Hay que darle un Esa premio. Nos la dejó nuestra colega Elsa Ramos. Gracias, Elsa. El financiamiento del territorio, para ponerle el título grande a Elsa, siempre es un tema de tremendo debate, porque el dinero lo tenía los gobiernos nacionales y en general en América Latina los municipios estaban desfinanciados. Entonces, nosotros siempre impulsamos la discusión de qué financia el desarrollo territorial, y ahí vemos el municipio, los programas nacionales, la cooperación internacional, y siempre nos quedamos ahí. Y le prestamos poca atención, aunque mucho más en Centroamérica, hay un financiamiento privado que es el que vos decís. Hay un montón de recursos que llegan al territorio vía remesas. La respuesta inicial, difícil a la pregunta de la colega, es mucha política. Bien, sombrero, paraguas, mucha política. Mucha política, creación de espacios de inversiones, trabajo contra la cultura del consumo, garantía de emprendimientos acompañados por el Estado, posibilidades de inversión en proyectos locales, con mucho cuidado, son algunas de las líneas. Esto significa que empezar a juntar aquello que fue una cuestión individual, que nunca les prestamos demasiada atención, que era el dinero que llegaba vía remesa, la familia era de ella y se lo gastaba. Y debe seguir siendo así. El tema es que nosotros tenemos que pensar la situación en términos de cómo creamos oportunidades de inversión para que el 100% de los recursos no se vaya al consumo. Y en muchas regiones de nuestro
de nuestro país a un consumo suntuario, no necesario. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese ingreso, que es absolutamente privado, pueda jugar en el territorio? Es cultura, es política y es construcción de oportunidades. Cierro con esto. Es muy fácil decirlo, súper difícil hacerlo, pero hay que empezar. Hay que empezar a crear condiciones para inversión de las remesas. Tremendo desafío. Bastante grande. Y bueno, quiero terminar, esa sería la última pregunta, que es de nuestro colega Nasri Medardo Hernández. Y él le consulta si usted sabe algo de que en Honduras se acaba de aprobar una ley que se llama Zonas Especiales de Desarrollo, y las han denominado sedes. Esto consiste en que el Estado concede a inversionistas nacionales o extranjeros territorios de donde otorga concesiones fiscales y otro tipo de beneficios. En estas sedes, los inversionistas pueden crear incluso sus propias leyes y también otorgarse algunos beneficios. ¿Usted tiene alguna opinión respecto a este tipo de iniciativas o de este tipo de, digamos, privilegios que tienen los inversionistas en determinados territorios? Porque también es una forma de ver los territorios que es bastante común en Latinoamérica, sí. Y una forma de traer inversión. Sí. Hola, Nanri, ¿cómo te va? Tanto tiempo también. Un saludo para vos. Es una pregunta para detenernos como media horita, pero bueno. Lo primero a decirte es que son políticas del viejo modelo de desarrollo, para mí viejo, que es una manera hasta de agredirlo, ¿no? Por incompleto. El viejo modelo es que de las capitales nacionales se trabajaba el tema de las desigualdades regionales solo con este tipo de políticas de zonas especiales para atraer inversión. Sola, a mí en particular, no me sirve. Eso en grandes títulos. Complementadas con otras políticas a nivel territorial, consensuada y dialogada con los territorios, pueden llegar a ser un instrumento súper interesante. Esto es en general. ¿Por qué? Porque las políticas de desarrollo en los 60 y los 70 se dictaban desde los gobiernos nacionales haciendo esto. En general, hubo de todo. Hubo zonas que pudieron crecer y otras que no. Los crecimientos han sido desiguales hacia adentro de esos territorios con apropiación de la riqueza de los sectores más concentrados. Entonces, ¿hay regiones que crecieron? Sí, pero la concentración fue muy alta. Entonces, le digo, ahí hay una discusión sobre políticas nacionales de construcción de igualdad sin participación de los territorios. Ese es un primer punto. El segundo punto que desconozco es, en Honduras, la característica de la ley. Porque necesitamos inversiones en los territorios, el tema es la calidad de las inversiones. Si le vamos a regalar el agua y las tierras y los minerales, estoy en desacuerdo. Si vamos a ayudar a los territorios que mientras ganan dinero, construyen desarrollo, yo te diría que hay que analizarlo caso por uno. Narri, en general, las zonas especiales para las inversiones extranjeras han sido como muy débiles en institucionalidad y con mucho regalo de recursos. No sé, habría que estudiar el caso de Honduras, ¿no? Y ver qué opina cada uno de los actores territoriales. Por eso, mi respuesta es un signo de interrogación, dudas, porque las experiencias han habido de todo y en general sí consiguieron mayores niveles de concentración dentro de los territorios y una fuga de recursos muy grande. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por sus respuestas y me gustaría cerrar también con un comentario final de también Carmen Barrera, que nos dice que no sintió el tiempo, que le pareció muy interesante la exposición y creo que este comentario es compartido por cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo y me gustaría también recordarles, porque siempre surge la pregunta de si vamos a compartir después la grabación. Y es que sí, la compartimos después en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página web de la red de TEP, desarrolloterritorialsb.org. Así que ahí van a poder encontrar la transmisión y también más información sobre nuestras siguientes charlas. Con eso terminamos esta sección, Enrique. Adelante. Pues muchas gracias, Vilma. Gracias, Pablo, realmente por habernos acompañado, por tomarte un poco de tu tiempo para
compartir como estas visiones que tú tienes para el tema de desarrollo territorial y queremos solicitarte si tienes por ahí algún documento pequeño que pueda ser de utilidad para la charla que hemos tenido el día de hoy, que nos lo compartas y nosotros se lo vamos a enviar a los colegas que han estado el día de hoy conectados. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado, Pablo. Nada, siempre es un gusto trabajar con ustedes porque sí, porque se mueven, porque sienten lo mismo, porque tienen ganas y que vamos al frente y con todas las contradicciones y todo lo que significa este mundo, nosotros vamos para adelante. Así que siempre van a contar conmigo. Así que les dejo un abrazo muy, muy grande a todos y a todas. Te mandaré el artículo y cualquier cosa que necesiten siempre a disposición. Muchas gracias de nuevo, Pablo. Muchas gracias a ustedes, colegas. El hecho de que nos acompañen miércoles a miércoles para abordar diferentes temáticas denota el interés que ustedes tienen por cada día ir impulsando estos procesos de desarrollo local y territorial. Recuerden que este espacio ha sido concebido de manera abierta para escuchar diferentes voces, diferentes posiciones que tienen que ver con los temas de desarrollo territorial y así lo vamos a continuar llevando hacia adelante porque todavía nos falta escuchar muchas voces que nos pueden dar alguna orientación o alguna guía o que sepamos también cómo podemos enlazarnos a algunos procesos de desarrollo que tienen que ver con nuestros territorios. Muchas gracias a todas y todos por habernos acompañado. Un saludo en la distancia para todas y todos y nos vemos en la próxima transmisión de Hablemos sobre Realidad Nacional. Muchas gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Thank you.